Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video sobre análisis técnico. Eh, nos escriben y nosotros contestamos. Este señor nos dice algo que me he topado algunas veces y quiero que me despejes esta duda es lo siguiente. ¿Qué debo priorizar? ¿El indicador CCI o la tendencia? Esta pregunta es muy importante. en el escenario de que los precios están a la baja pero el CCI me dice que compre ahí parece que hay una pequeña confusión entonces vamos a explicar un poco cómo deben utilizar el CCI hay mil formas de utilizar el CCI pero nosotros tratamos de hacerlo lo más uh, simple posible el análisis y lo que vemos por ejemplo en el CCI es que cuando llega vamos a dibujar una línea arriba de 200 es porque la tendencia se ha puesto al alza este impulso tan fuerte nos dice que el mercado está tomando fuerza para arriba al alza y lo que hay que buscar son compras. ¿Cierto? ¿Y cómo se, cómo se debe comprar con el CCI? Bueno. Una manera de comprar con el CCI. Es cuando. Hace este impulso alcista Y después retrocede. Y después pasa. Nuevamente. Por arriba de 100. 100 positivo. ¿eh? No 100 negativo. 100 positivo. Entonces ahí se debería comprar. Pero en este caso no pasó. ¿Cierto? Se quedó a medias. Ok. Después tenemos un impulso bajista. Ahí lo tienen. Impulso bajista. ¿Por qué es un impulso y el inicio de una tendencia bajista? Porque se ha puesto negativo. Eh, negativo 281. Eso me dice que este es el inicio de un impulso bajista. Bien, entonces, ¿cómo entro short con un impulso bajista? Nuevamente, cuando el indicador retrocede y vuelve a caer donde cruza menos 100 es aquí, ahí, donde estoy dibujando la línea, o la flecha mejor dicho. Y eso se da en esta vela de acá. Ahí tenemos que entrar short. Entonces, el CCI no puede estar dando compra si la tendencia es a la baja, ¿cierto? Y si está al alza el mercado, hay que comprar con estos retrocesos que hace el indicador. Y cuando la tendencia es a la baja, hay que vender en short. Cuando hace estos retrocesos, como este de acá, y luego vuelve a caer y cruza menos 100. Ya o sea, no vayan a tratar de comprar. Cuando el impulso, el impulso del mercado es a la baja, ¿ok? Espero que eso quede claro. Acá tenemos otro impulso, no tan fuerte como el primero, pero tenemos otro impulso alcista. Eso me dice que el mercado está nuevamente queriendo agarrar fuerza al alza, ¿cierto? Ok. Pero. Como pueden ver retrocede y otra vez sube, pero no cruza 100. Más 100, ¿ah? ¿eh? Cruza menos 100, pero no hay que vender, sino hay que tratar de comprar. ¿Por qué? Porque ya hay un pequeño impulso alcista. Lo cual me dice que el mercado puede empezar a subir. Pero no llega a cruzar más 100. Por lo tanto no hay señal de nada acá. ¿Ok? Y si lo seguimos viendo hacia. La derecha, seguramente vamos a tener alguna señal más. Vamos a hacer un último ejemplo. Uh, acá, ok. Entonces, después de este pequeño impulso alcista, no hay nada. Acá hay otro impulso bajista, ¿cierto? En este impulso bajista, bueno, acá, se, acá hay un cruce a al la alza. Acá. Pero el mercado apenas si subió un par de puntos. ¿Cierto? y otra cosa que tienen que ver es que cuando el mercado ya se está acercando al mediodía hora de nueva york eh, la, fuerza ya, la fuerza y la velocidad del, del mercado disminuye el volumen disminuye por lo tanto es un poco más difícil operar bueno <coughs> Acá tenemos un, vamos a dar un último ejemplo. Acá tenemos un impulso bajista, fuerte, porque acá bajó hasta 264. ¿Ok? 267. ¿Ok? Y después hace un retroceso, después de este impulso, hace un retroceso y vuelve a caer por debajo de menos 100. ¿Ok? Ahí es donde hay que tratar de entrar. Nuevamente voy a hacer un dibujo acá eh, menos 100 acá ok en esa área hay que tratar de entrar short proteger la posición con un stop voy a mover esta flecha un stop arriba del último swing alto este es el último swing alto proteger la posición mantenerla por si cae el mercado y cuando empieza a caer, hay que comenzar a mover el stop, hacer un trailing stop hasta que finalmente el mercado te va a sacar. Pero ya con una pequeña ganancia, ¿no? Bueno, no tan pequeña porque si entraron short en 24, por dar un número, eh, si baja hasta 10, tienen 14 puntos. Pero si te toca el stop en 12, bueno, son 12, de todas maneras son 12 puntos, ¿no? Ok, entonces, esa es la mejor manera de utilizar, bueno, desde mi punto de vista obviamente, ya lo dije, hay mil maneras de utilizar el CCI, hay muchos videos y libros sobre este indicador que se llama Commodity Channel Index, CCI. Eh, más información o si tienen alguna pregunta. Nos pueden escribir a infofuturos.com. No se olviden que este indicador y otros, como las bandas de Bollinger y otros indicadores, los enseñamos en el curso intermedio de futuros o análisis técnico. Sea que quiera invertir en stocks, en forex, en criptomonedas, en lo que sea y quiere aplicar análisis técnico, viene incluido con el curso intermedio. ¿Okay? Bien. Eso es todo por hoy. Eh, les deseo un buen fin de semana y será hasta la próxima.